Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, hay ángeles en este lugar. Su presencia habita en medio de la alabanza de su pueblo. Creemos en ti, Espíritu Santo de Dios, que tú estás aquí, que tú estás ministrando nuestros corazones con tu paz, con tu amor, con tu alegría. Te adoramos, Señor. Close your eyes, focus on Him. Te adoramos, Espíritu de Dios. Hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles en todo este lugar. Vamos, comienza a declararlo, comienza a creerlo. Si tú lo crees, tú lo podrás ver. We believe in you, Jesus. We believe in you, Holy Spirit. We believe in your word. We believe in your promises. Creemos en tus promesas. Creemos en tu palabra, Señor. Habitar en tu presencia, Jesús. Qué lindo es adorarte y exaltarte juntos, unidos como una familia, juntos unidos como hermanos. Gracias por darnos vida, gracias por darnos aliento para poder adorarte, para poder darte gracias. Hay gratitud en nuestros corazones por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno. ¿Cuántos han venido en esta mañana para gozarse en la presencia del Señor? Yo no sé usted, pero yo he venido con una alegría. He venido con una alegría en mi corazón.
Porque muchas personas no amanecieron en esta mañana. Pero yo tengo vida, tengo fuerza. Y tengo el aliento de Dios, del Espíritu Santo, para poder entronarlo, para poder darle la gloria y la honra al Dios que vive. La mayoría de jóvenes de mi edad están allá afuera en el mundo, en drogas, en adicciones, pero Dios me libró a mí de eso para poder estar acá, para poder adorarlo a Él, para poder exaltarlo. Yo le entrego mi adoración en esta mañana. Te entregamos nuestra adoración a ti, Espíritu Santo de Dios, al Dios que vive, al Dios que reina. Hemos venido para gozarnos en tu presencia, Señor. ¿Por qué no se pone de pie y saluda a la persona que está al lado suyo? Dígale bienvenido. Welcome to the house of the Lord. Si usted habla inglés, speak in English. If you speak in Spanish, Spanish. There's no problem. El altar está abierto. Si usted se quiere venir a gozar, vamos a danzar. ¿Quién te dijo a ti que la iglesia era aburrida? ¿Quién te dijo que las cosas de Dios eran aburridas? Eso es mentira. La música se hizo para adorar y para exaltar a Dios. El mundo la ha corrompido, pero nosotros te exaltamos con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra música. Te bendecimos, Señor, el Dios que vive, el Dios que reina, en ese en el cual yo me gozo. Si usted danzaba ya, no se preocupe, que aquí también danzamos. ¿Eh? Vamos, mueve tu cuerpo así. ¿Eh? ¿Eh? Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Yeshua, hey, Yeshua, hey. Yeshua Mashiach, Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua Mashiach, Yeshua, hey. ¿Cómo se llama él? Se llama Yeshua, el Hijo de Dios. Yeshua, hey, Yeshua Mashiach, Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua Mashiach, Yeshua. Yeshua, Yeshua Mashiach. Nos gozamos en tu presencia, Yeshua. Vamos con esas palmas. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Heaven un shalom, heaven un shalom, heaven un shalom, aleluya. Heaven un shalom, heaven un shalom, heaven un shalom, aleluya. Heaven un shalom, heaven un shalom, heaven un shalom. Shalom, Ebenu Shalom, Aleye, Ebenu Shalom, Ebenu Shalom.
lo que eso significa? Significa venimos delante de ti con gozo. Venimos delante de ti con alegría. A gozarnos en tu presencia, Jesús. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom, Aleluya. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua gozamos en tu presencia. En esta mañana hay alegría, hay gozo en la casa de Jehová. ¿Están listos? Su bondad y su misericordia es eterna. Vamos a cantar sobre su bondad. Mi Dios es bueno. Hey. Bueno es, 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 bueno es. Misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno. Él es confirmado. Si Él ha sido bueno contigo, decláralo en esta mañana. Él es bueno, bueno. Él es 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 bueno. Misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno.
danzar esas. Si usted danzaba allá afuera, pase. Pase a danzar, el altar está abierto. El altar está abierto para que usted se venga a gozar en la presencia de Dios. Aquí no hay tristeza. Aquí no hay problema que pueda detener tu cuerpo. Come to the altar and dance. Te adoramos, Jesús. El que está alegre, el que es libre, que danza y se goza en su presencia. Tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ha dado vida, que nos ha dado fuerza, que en cada momento de dificultad ha sido Él quien nos ha sostenido. ¿Cómo no cantar de su bondad? ¿Cómo no entronarlo? ¿Cómo no afirmarlo que Él es bueno? Conmigo tú has sido bueno, Jesús. Por eso yo te alabo. Por eso yo te canto. ¡Hey! Él es bueno. 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 Él es bueno, Él es bueno. Tu Dios contigo, te ha dado salud, te ha dado una familia, te ha dado trabajo, te ha dado fuerza para levantarte en esta mañana. Tú no has venido aquí por casualidad, tú no has venido solo por ver, tú has venido porque Dios tiene un propósito para tu vida, así como fue conmigo. Yo vine y yo dije, bueno, voy a ver, y de ver en ver aquí estoy. Exaltándolo a Él porque Él es bueno. Él rompió toda cadena. Rompió toda cadena generacional. Maldiciones de familia. Maldiciones de estancamiento. Él rompió maldiciones de prostitución. Maldiciones de drogadicción en mi vida. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a exaltar? Si su bondad me ha sostenido hasta este momento. Si tú has venido en esta mañana a darle gracias a Él, gózate. Cada día se vive como si fuera el último. Cada día se debe vivir como si fuera el último y dándole la gloria, dándole la honra al Dios que vive, al Dios fuerte, al Dios que es bueno, al Dios que no le importa tu pecado, tu error, al Dios que ama tu corazón, independientemente de lo que hiciste ayer. Él nos ama con su bondad. Hoy por eso yo le alabo. Él es bueno. 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 Él es bueno.
Dios Jesús. ¿Cuántos pueden gritar aleluya? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your mercy. Thank you, Jesus. We worship you. Te adoramos, Jesús. Cuán bello y cuán hermoso es poder dirigirnos delante de ti, Señor, y poderte dar gracias. Te adoramos y te honramos. El Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, fruto de labios que confiesen que Él es el Señor. Y en esta mañana nos complacemos en adorarte, Jesús. Cierra tus ojos y exprésale tu amor a Él. Si usted de verdad está en este lugar, ríndalo todo en esta mañana. Ríndete delante de Él y dile: Señor, estoy aquí para ti. He venido por ti, Jesús. Aquel que dio su vida por mí, aquel que lo entregó todo, todo para salvarme de una muerte segura. Te adoramos, te honramos. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Con todo mi ser, hoy te adoraré. Dile: te amo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Con todo mi ser, yo te adoraré. Te amo, te amo. Yo te amo.
primicia, el honor y la alabanza. Y la adoración, Jesús. Vamos, declara, dile: a Él sea la gloria. Pueblo, díselo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. Dile: a Él sea la gloria. Decláralo fuerte. Siempre a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti la alabanza, Jesús, al único, al santo, al digno. Para adorarte, Jesús. Hemos nacido, hemos sido creados con el único propósito de adorarte y entronar tu nombre en este lugar, desde la tierra hasta el cielo. Y así como en el cielo, así en la tierra, Jesús. ¿Cuántos pueden decirle: vivo para adorarte, Jesús? Vivo para exaltarte.
santo eres, Señor, tan santo, santo.
Dios, fluye toda oración que se escuche. Afírmalo en su santidad. Afírmalo porque Él es santo. Te entronamos en este lugar. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Digno, 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 digno eres, Señor. Santo, 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 santo eres, Señor. Digno, 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 digno eres, Señor. Santo, 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 santo eres, Señor. Digno, 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 digno eres. Tell Him holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Santo, 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 pueblo, dile santo, 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 santo eres, Señor. Digno, 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 digno eres, Señor, santo, 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 santo eres, Señor, digno, digno, digno.
Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu amor. Gracias por permitirnos en esta mañana venir a tu casa, adorarte. Busca el mejor string que tenga eso, el que más enamore al Espíritu Santo. Levante sus manos, entre en la presencia de Dios. No hay un precio para entrar en su presencia. El único precio que usted y yo teníamos que pagar, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Entre a la presencia, entre. Entre. No es por fuerza humana, no es por sacrificio humano. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para poder ser purificados y que los pecados le fueran perdonados al pueblo. Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos que una vez que Cristo fue a la cruz del Calvario, fue un solo sacrificio. Y ese sacrificio tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Levante sus manos, cierre sus ojitos. Si usted nos visita por primera vez, solo sígame las instrucciones. Usted va a empezar a sentir una presencia que va a inundar su mente, su cuerpo y su corazón y su alma. Si usted ha traído un peso, una carga hoy, si usted ha traído cosas en su mente, entrégaselas. Entréguele su agenda. Usted no puede con eso. Déselo al Señor. Déselo al Señor. Déselo al Señor. La risa es el resultado de la alegría del corazón. Y el salmista decía: Padre, devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Alégrese en la salvación. Alégrese porque usted es salvo. Y mire que usted no es salvo por lo que usted hace, usted es salvo por lo que usted es. Cuando usted recibe a Cristo como su único salvador, usted es hijo de Dios. Yo quiero que todo mundo levante su mano ahí donde está y vamos a hacer una oración todos. Quiero que haga una oración sobre todos los que vinieron por primera vez o segunda vez y nunca han hecho una oración de fe y de arrepentimiento de pecado. A la cuenta de tres, diga conmigo, 1, 2, 3, diga: Señor Jesús, confiéselo, diga: Señor Jesús, en esta mañana presentamos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón en sacrificio puro a ti. Te pedimos perdón por nuestros errores, perdona nuestros pecados. Y desde hoy declaramos que tú eres nuestro Señor. Te aceptamos como nuestro Dios, Jesús. Tú fuiste a la cruz del Calvario y tú pagaste nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros sacrificios. Ya no van a ser para accesar a la presencia. Tú pagaste el precio. Y dígale: Señor, en esta mañana te doy gracias por ese sacrificio. Dígale: gracias. Hoy entro a tu presencia. Diga: entro a tu presencia. Donde hay salud, donde hay sanidad, donde hay gozo. Diga: donde el estrés y la ansiedad no existe. Diga: soy libre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y dele un poderoso aplauso al Señor. Pastor, bienvenido nuevamente. Aleluya. Apláudale al Señor. Aleluya.
radio y dice así, dice así. Y que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Un sacrificio provoque, se una la tierra. Levanta tus manos y adóralo. Que los cielos se abran. ¡Ay, alahama! Los cielos se abren en esta mañana. ¡Adórale! ¡Hay cielos abiertos! Se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, un sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Dile, hay ángeles, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que... ¡Oh, ay, ala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Señor! ¡Ángeles, que la unción está aquí! ¡Vean hoy, díselo! Si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros, Señor, oh Señor, si rompieses los cielos se abren en esta mañana. Cierra los ojos, entra en la unción, entra en la unción. ¡Guitarra, jaba, jaba, jaba! Si rompieses los cielos para ver tu presencia, la presencia está aquí. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. ¡Díselo! Espíritu Santo, sí, Señor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Adonai, Adonai.
Father, in the name of the Lord, thank you so much for this day. Thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you. Talk to God. Hable con Dios. Thank you. Gracias. Gracias por todo, Señor. Thank you for everything, Lord. Dele gracias porque está vivo. Thank him because you're alive. Solamente por eso. Just because of that. Porque cientos y millones de personas murieron. Because thousands of people died. El año pasado. Last year. Y usted está vivo adorando al Señor. And you are alive to worship the Lord. Por eso, dele gracias al Señor. That's why thank the Lord. Dele gracias a Dios que estamos todavía en esta tierra. Thank God that we're still on gracias, earth. Gracias, Dios. Thank you, God. Sea bienvenido, mi hermano. Saluda a su hermano y dile, siempre dale gracias a Dios. Be welcome and greet your brother and tell them, always be grateful with God. Tome su asiento, por favor. Have a seat, please. Voy a pedirle a mi amigo el sonidista que me suba un poquito el retorno, please. Yo soy medio sordeli de tantas campañas y cruzadas. So many campaigns and crusades, I'm a little deaf. Tanto sonido. So much sound. Me dejaron un poquito sordito. I'm a little deaf. Sordo pero bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Deaf but blessed. How many say amen? ¿Cuántos vinieron el viernes por la noche? How many came Friday night? Bien. ¿Cuántos no vinieron? Bueno, ahí los veo a los How que many no didn't come Friday night? Le damos la bienvenida. We welcome you. Un honor para mí estar predicando aquí en CCRM. It's an honor for me to be preaching at CCRM. Para los que no me conocen. For those that do not know me. Soy el pastor Milad Soleimani. I am Pastor Milad Soleimani. Judío. Jewish. Nacido en Medio Oriente. Born in the Middle East. Criado en Argentina. Raised in Argentina. Una bomba explosiva. An explosive bomb. Y sobre todo, and above all, amador de Jesucristo y el Evangelio. Lover of Jesus Christ and the gospel. Amadores de Jesús y del Evangelio. How many applaud those that love Jesus and the gospel? Y en esta mañana, and this morning, vamos a hacer varias cosas. We're going to do a lot of things. Primero vamos a estudiar la palabra. First we're going to study the word. Jesús dijo, Jesus said, repitan todos fuerte conmigo. And everyone repeat strongly with me. Mi pueblo perece. My people lack. No, ¿qué pasó? ¿No desayunó hoy? What happened? Did you guys not have breakfast? Diga, mi pueblo perece. Say, my people lack. Por falta de conocimiento. Because a lack of knowledge. Hijo, cuando usted no tiene conocimiento y fundamento bíblico, and when you don't have the knowledge and the fundamental of the Bible, vienen los testigos de Jehová, the Jehovah Witnesses come, y tocan la puerta, and they knock on the door. Acá tocan la puerta los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, they talk, they knock on the door here, right? Todas las puertas del mundo la tocan ellos. All the doors in the world they knock. Y vienen con la Biblia, and they bring the Bible, y le hablan de Jesús, and they talk to you about Jesus, y por la ignorancia de la gente, and because of people's ignorance, creen que predican un Cristo vivo. They think they preach a Christ that's alive. Pero si usted escucha un testigo de Jehová, but if you hear the Jehovah Witness, ellos dicen que el Espíritu Santo no existe. They say that the Holy Spirit does not exist. Diga conmigo, Satanás. Say, Satan. Fuera. Get out. Porque si el Espíritu Santo no estuviera, because if the Holy Spirit was not here, ¿quién baja la unción? Who brings the anointing? ¿Quién hace los milagros? Who does ¿quién the nos miracles? Va a liberar en esta mañana? Who's gracias al Espíritu Santo. ¿Cuánto le aplaude los que aman al Espíritu Santo? ¡Aplaude al maravilloso Espíritu Santo! That the Holy Spirit of God. ¡Aleluya! Diga conmigo, Espíritu Santo. And say it with me, Holy Spirit. I love you so much. Te amo tanto. Spirit of the Lord. Espíritu de Dios. You's number one. Tú eres número uno. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? And how many love the Holy Spirit? Si el Espíritu Santo, if the Holy Spirit, no viniera con nosotros, did not come with us, nada ocurre. Nothing would happen. Jesús. Jesus. ¿Cuántos días estuvo vivo en la tierra enseñando después de estar muerto y resucitar al tercer día? How many days was he alive teaching on earth after being dead and then resurrecting on the third day? Ya una me dio la respuesta. ¿Quién más? No la diga. ¿Quién más? Who else? Le vuelvo a repetir. ¿Cuántos días ya hacen así, así? No, esto no es un bingo, hermano, no. This is not a myth, brothers and sisters. How many así? Days? Le vuelvo a repetir. ¿Cuántos días? How many days estuvo Jesús en la tierra? Was Jesus on earth? Vivo. Alive. Después de que murió. After he died. Y resucitó. And he resurrected.
40 días. Denle un fuerte aplauso. 40 días. Sabía la respuesta. Aplauda fuerte, aplauda, vamos, aplauda. Applaud, applaud for those that knew the answer. Después de resucitar al tercer día, after resurrecting on the third day, Jesucristo estuvo 40 días en la tierra. Jesus was on earth for 40 days. Pero diga conmigo. But say it with me. En el espíritu. In the spirit. Vuela a tu hermano, dile, ¿estás en la carne o en el espíritu? Smell your brother and ask him, are you on the in your flesh or in the spirit? Y ya me aprendí la palabra. And I already learned the word. You is in the flesh. Tú estás en la carne. No me equivoco más, estoy aprendiendo. I'm learning, I won't make a mistake anymore. Y cuando terminó de los 40 días. And when the 40 days finished. Diga conmigo, 40. Say it with me, 40. Número profético de Dios. It's a prophetic number of God. Hay algo con el número 40. There is something in the number 40. And how many say ¿cuántos amen? ¿Cuántos días tuvo Jesús en el desierto? How many days was Jesus in the desert? 40. It was 40. Dios tiene algo. Diga conmigo, Dios. Say God. De tiempos. Of times. ¿Cuántos saben que viene un tiempo de bendición, de prosperidad, de multiplicación para usted, para su casa y para CSRM? Apláudale fuerte los que saben que viene un tiempo de bendición, de transición, de gloria, de milagro, de poder. Apláudale si lo cree el Señor. Applaud if you know that a season of prosperity and miracles is coming to you. Me olvidé de saludar a mi iglesia, la Casa del Alfarero. Dios me lo bendiga en Argentina. Y al Rey Jesús en Miami, a nuestro apóstol Guillermo Maldonado. Denle un fuerte aplauso al Rey Jesús, por favor. I just want to greet my church, the House of Alfarero in Argentina, and King Jesus in Miami. Please give them a round of applause. Cuando llegó el día 40, when the 40th day came, ¿Jesús se subió a qué? Jesus went where? Para irse al cielo. To go to heaven. Al trencito de la alegría. To the tree of happiness. A la montaña rusa. To the Russian mountain. ¿A qué se subió Jesús? Where did he mount? No tienen idea, ¿verdad? You guys don't have an idea. Le vuelvo a repetir, ¿a qué se subió Jesús cuando terminaron los 40 días? And I repeat, where para did ir Jesus al cielo? Go on the 40 days to go to heaven? No, no, ¿a qué se subió? To what did he mount? No, no, ¿sobre qué? Above what? Muy bien, el pastor, otro pastor, el pastor un capo. The pastor, he knows. Se subió a una nube. He went on a cloud. ¿Cuántos están arriba de la nube? And how many are above the cloud? Mira a tu hermano, él está sobre la nube. Ask your brother, are you above the cloud? Sí. Yes. Está endemoniado, ¿no? They are possessed. No importa, algunos los voy a liberar esta mañana. And it doesn't matter because some of you I'll deliver this morning. Se subió a una nube. He got on a cloud. Y le dijo a los discípulos. And he told the disciples. Yo me voy. I am leaving. Y les dio tres mandatos. And he gave them three mandates. Conmigo, predicad el evangelio. Say it with me, preach the gospel. Fuerte, predicad el evangelio. Say it strong, preach the gospel. Y paremos en el primer mandato. And we'll stop on the first mandate. Él no dijo predicad el catolicismo. He didn't say preach Catholicism or witchcraft. Los testigos de Jehová or Jehovah's Witness. O la tortuga ninja o todas las religiones que usted quiere inventar. Or the turtles or any religion you want to invent. ¿Cuántos saben que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y se llama el evangelio de Jesucristo? Aplaudan los que aman el evangelio. Aplauda, aplauda los que solo aman el evangelio de Cristo. And how many know that there's just one way, one life, and one truth, the gospel of Jesus? Diga conmigo. Diga conmigo, evangélico. Say it with me, the gospel. Con fuerza, evangélico. Hasta la muerte. Say a gospel until death. ¿Cuánto tiene el evangelio acá en el corazón? How many have the gospel in their heart? ¿Tiene? Do you have it? O anda medio doblado. Or are you lukewarm? Un poco de evangelio. A little bit of gospel. Y si no me fue bien en el culto. And if the service didn't go well. Tengo un santuario en mi casa. I have a sanctuary at home. Con la Virgen de Satanudo. With the Virgin of Satan. Con Mickey. Porque algunos le prenden vela a cualquier cosa. And Micah and some just put on a light for anything. Y a tu hermano no te mezcles. So your brother don't get mixed. Solo el evangelio, lo demás no existe. ¿Cuánto just the gospel, nothing ni else los musulmanes, ni los budistas, Hare Krishna, nada. Solo no el evangelio. No Muslims, no Buddhists, just the gospel. Entonces Jesús dijo, prediquen el evangelio. So Jesus said, preach the gospel. Luego dijo, sanen enfermos. And he said, heal the sick. ¿Cuántos saben que hoy vamos a sanar enfermos? How many know we're going to heal the sick ¿quién today? Lo va a hacer? Who's going to do it? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Cuántos tienen alguna enfermedad? How many have an illness? Póngase de pie. Stand up. ¿Qué le duele? What hurts? ¿Cáncer de qué? ¿Cuántos saben que Dios la va a sanar?
How many know that God will heal her? Nothing hurts, but she has aceite, kids on her aceite. Do you have oil? Venga. Come here. Usted, hermanita, ¿qué le pasa? Uh-huh. A ver, le duele el pie. Diabetes, presión, vas en el día, o sea, de todo. Everything. ¿Cuántos saben que Dios la va a sanar completa? How many know that God will heal her completely? ¿Tiene fe o no? Do you have faith or no? Hijo, ponete atrás de las personas siempre. Always be behind someone. Dios la va a sanar. God will heal you. Y Jesús, mire. He visto 54 personas ser sanabecidas. I have seen 54 people be healed from AIDS. En nuestro ministerio personal. In our ministry in Argentina. Milagro. He visto la gloria de Dios poderosamente. I have seen the glory of God powerfully. Diga conmigo, ¿habrá algo? Say it with me, is there something? Imposible para Dios. Impossible for God. Nada. Nothing. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero Jesús les decía algo. But Jesus would tell them something. ¿Crees? Míreme a los ojos. Look in my eyes. ¿Crees que puede ser sana? Do you believe you can be healed? Sé sana, hija. Be healed, daughter. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Crees, hija? Do you believe, que el Espíritu Santo que está aquí, that the Holy Spirit that is here, puede sanarte? Can ¿ves? Heal you. De todo. Of everything. Completamente. Completely. Sé sana, hija. Be healed, daughter. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuánto le aplaude al poder del Espíritu Santo? Apláudale fuerte. ¿Alguien más tiene una enfermedad? Anybody else have an illness? Si usted tiene vergüenza, venga, no tenga miedo. Don't be embarrassed. Jesús es el que hace los milagros. Jesus does the miracles. Si usted, ay, yo tengo vergüenza, se va a ir enfermo. Then you're gonna leave sick. El milagro, the miracle, hay que buscarlo. You have to look for it. Le damos la bienvenida a la pastora. Denle un fuerte and aplauso a la pastora Moira. Pastor Moira. Give her a strong round of applause. Ayer estuvimos festejando el año nuevo de allá de Medio Oriente. Yesterday we were celebrating the Middle East New Year. Ahí está Dios sanando todo. ¿Cuántos ven? Hey, escuche everything. Esto. ¿Cuántos saben que hay un ángel para cada enfermedad? How many know that there's an angel ahí for está each operando, disease? Mire, ahí está operando. ¿Cuántos dicen amén? Operating there. How many say amen? Ven, hijo, ven, eso, ven a los enfermos. Come, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Canta y aplaude los que saben que tenemos un Dios de milagro, un Dios de milagro, un Dios de milagro. The weary, come, ay, come to me. How many know that we have a God of miracles? Su enfermedad está en su estómago. Is your illness in your stomach? ¿En dónde? Trasplante riñón, ¿verdad? A kidney transplant. No está trabajando. ¿Cuántos saben que Dios revela todo? Amén. Deme aceite, Dean. Dios lo va a sanar. God will heal you. Y todos ustedes van a venir aquí y le van a decir a su pastor que Dios lo sanó. And all of you will come here and you're going to tell your pastor God healed you. Amen. ¿Tiene fe que Jesús lo puede sanar? Do you have faith that Jesus can heal dígalo, you? ¿Tiene fe? Say it. Do you have faith? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Father, in the name of Jesus of Nazareth. Ordenamos a su cuerpo. We order his body. Ordenamos a su hígado, a su riñón, a todo su sistema. We order his lung, his liver. Que comience a funcionar ahora. And all his system to continue. En el nombre de Jesús, varón. In the name of Jesus. Y día tras día. And day by day. Tu riñón funcionará. Your kidney will function. Tu vesícula funcionará. Your bladder will todo function. Tu sistema your entire interno system, comienza a funcionar begins to work ahora. Right now. Ahí sentí un movimiento. I felt a movement. ¿Cuántos saben que está sano? Dice amén. How many say amen if they know he is healed? Oiga. Listen. Diga conmigo, ya está, pastor. Say it with me. That's it, pastor. ¿Qué quiere? ¿Quiere que le haga una brujería? ¿Qué está esperando usted? Like que lo bañe con sangre, con lechuga, como hacen los brujos. You want me to shower him with lettuce and blood like the witches? Jesús sana con solo dar la palabra. Jesus heals with just giving his word. Y que él tenga fe y yo crea en mi Señor. ¿Cuánto and dicen amén? To have faith and for me to believe in my Lord. How ¿cómo es su nombre? José. ¿Sabe por qué está sano? Do you know why you're healed, Jose?
Porque el espíritu de enfermedad se fue. Because the spirit of illness left. Le cambió el color. Your face color changed. Cuando vino de la silla para acá, usted estaba pálido completamente. Mire el rostro ahora, mire el rostro de José. ¿Cuánto lo ven con más vida, con más color? ¡Apláudale fuerte, José! When you came from your seat, you were pale, but how many see his face now? ¿Lo trajiste you tú? Have color. You vino, vino varias veces, ¿ya o no? La primera vez. ¿Cuánto le aplaude los que saben que Dios lo trajo a José para sanarlo? José, bienvenido. How many applaud those that know God brought Jose to heal him? ¿Hizo Welcome la oración Jose. De fe o no? Diga conmigo, Señor Jesús. Say it with me, Jesus. Póngale Lord. Un micrófono, Edir, un micrófono. Give him a microphone. La palabra, diga conmigo, la palabra. Say it with me, the tiene word poder. Has power. José. Jose. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Lord Jesus. En esta mañana. In this morning. A través de esta oración. Through this prayer. Lo acepto. I accept him. Como el Hijo de Dios. Like the Son of God. Y como mi Salvador. And like my Savior. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Y anota mi nombre. And write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Y dame vida. And give me life. Y vida eterna. Eternal life. Y gracias. And grace. Por haber sanado. And thank you todo for mi sistema digestivo my entire digestive en el nombre system. De Jesús in the name of amén Jesus. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a José. Bienvenido applause. José, esta es su casa. Amén. Jose, I tell you, this is your home. ¿Qué tiene su esposa? Está en el hospital. Your ¿cómo wife se is llama? In the hospital. What's her name? ¿Cómo se llama? Ambrosia, ¿cuántos Ambrosia. Saben que vamos a mandar ángeles a donde está Ambrosia? How many know we're gonna send angels? Oiga, where Ambrosia espere, espere, yo quiero enseñarle algo. And I want to teach you something. Algunos dicen, pastor, pero Ambrosia no está aquí en este momento. And some people say, pastor, she's not dile here a tu right hermano, now. ¿Dónde está tu fe, hombre tell de them, poca brother, fe? Where's your faith, man of little faith? Si yo tuviera que ir a ver la Ambrosia para que se sane, if I had to go see Ambrosia for her to be healed, necesitaría de mi mano. I would need my hand. Y no es mi mano, es la mano de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? It's the hand of God. How many say glory to God? Ahora cuando oremos por Ambrosia, now when we pray for Ambrosia, el ángel va a ir hasta donde está Ambrosia y la va a sanar. ¿Cuánto dicen amén? The angel will go where she is and they will heal her. How many say amen? Levante la mano y vamos a orar por Ambrosia. Padre, en el nombre de Jesús. Raise your hand, we're going to pray for her. Father, oramos, oramos por Ambrosia. We pray for Ambrosia. Y declaramos que el Espíritu Santo llega ahora. And we declare that the Holy Spirit y sana su cuerpo. And heals her body. Ten un encuentro con ella, Padre. And has an encounter with him, y que Father. Ella sienta en este momento and for her to feel right now, el poder y la sanidad the power and the healing, y toda su casa in her entire home, sea bendecida will be blessed por Jesucristo de Nazaret. By Jesus of amén, Nazareth. Amén, amén y amén. Vaya en paz, José, que Dios lo llevó con su milagro. ¡Aleluya! Go in peace, Jose. God has given you your miracle. ¿Cómo está mi hermano? How are you, my brother? ¿Cómo es su nombre? What's your name? José. José, hoy es el día de los José. ¿Cuánto dicen amén? José Gregorio Martínez, denle un aplauso. José Gregorio Martínez, give him a round of applause. Dios le está mandando súbditos, tocayo con el mismo nombre. God is saying, ¿qué pasó, Josecito? ¿Dónde metiste ese pie? Where did you put your leg? ¿Dónde metiste el pie? ¿Qué te pasó? What happened? Se quebró. It broke. Y no... Ah, el dedo pequeño se quebró. Te pegaste the little, con algo. The little toe broke. Y no te pusieron yeso. No te pusieron el yeso, te pusieron eso en vez del yeso. Tranquilo. Don't worry. Deme aceite. Give me some oil. ¿Tiene fe que Jesús te puede sanar, hijo? Do you have faith that Jesus can heal you? ¿Tiene fe? Do you have faith? ¿Tiene fe? Do you have faith? ¿Que Jesús te puede sanar? That Jesus can heal you. Tú no te hagas problema lo que te dijo el médico. Don't tú tienes fe. What the doctor said. Do you have faith? Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Father, in the name of Jesus, we pray. Y que Dios trate con este varón. For God to treat with this tírale young un poco man. De aceite, un poquitito. Just a little bit of oil. Que a través de que el Señor lo sane. That through the God, de manera God milagrosa him, through a miracle, tú puedas creer en Jesús, hijo, y le digas Jesus, al mundo son, que Cristo te sanó. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Te amamos, José. ¿Cuántos dicen amén? We love you, aplauda
dale fuerte a los milagros del Señor. Applaud loudly to the miracles of the Lord. ¿Vienes por primera vez? Is this your first time? ¿Ya vienes seguido? You come often? Dios va a tocar tu corazón, hijo. God is going to touch your Jesús son te heart. Ama, amén. Jesus loves que you. Venga alguien. Ven, ven, escudero, ven. Someone come. Él te va a guiar en el camino de Dios. He is going to guide you in the ways of the Lord. Él te va a guiar en el camino de Dios. He is te va a enseñar. You, algún día serás un varón de Dios, amén. One day you will be dale un fuerte aplauso God. A José. ¡Aleluya! A round of applause to Jose. Cierre sus ojos, levante sus manos. Close your eyes and raise your hands. Father, in the name of the Lord. Padre, en el nombre del Señor. Le damos gracias. We thank you. Por su maravilloso Espíritu Santo. For your wonderful Holy Spirit. Sé que todas las personas. I know that all people. Que hemos orado. That we have prayed for. Vendrán a dar testimonio. Will come to give testimonies. De cuán grande es el poder. Of how big the power is. De la sanidad. Of healing. Y de los milagros. And miracles. De nuestro Señor Jesús. Of our Lord Jesus. Y toda la gloria. And all the glory. Toda la honra. And all the honor. Y toda la alabanza. And all the praise. Sea para ti. Will be for amén. You. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Give the Lord a strong aleluya. Applause. Tome su asiento. And have a seat. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? Dice, amén. How many know that the Spirit of God is here? Say, amen. Ahora sí vamos a pasar a la palabra. ¿Está preparado? Now we're going to the word. Are you guys ready? Quiero que abra su Biblia en Génesis. I want you to open your Bible to Genesis. Génesis capítulo 25. Genesis chapter 25. Versículo 27. Verse 27. Génesis 25, 27. Genesis 25, 27. Y vamos a estudiar. And we're going to study sobre la bendición. About blessings. Diga conmigo, mi bendición. And say it with me, my blessing. Es más importante. Is more important. Que mi dinero. Than my money. Que mi propia vida. Than my own life. Y todo lo que me rodea. And everything that surrounds me. La vida nos enseña. Life teaches us. A través del Espíritu de Dios. Through the Spirit of God. O que estamos bendecidos. That we are blessed. O que estamos maldecidos. Or we are cursed. No existe la suerte. There's no such thing as luck. Si usted no se murió. If you did not die. Ay, qué suerte, no me morí. Oh, I'm so lucky I did not die. Usted no se murió porque Dios no quiso que se muriera. Porque la bendición y la promesa está sobre usted. ¿Cuánto le aplaude los que saben que estamos bendecidos y no maldecidos? You didn't die because the promise of God is over you and you are blessed. How many applaud that? No, we are blessed. La suerte. Luck. Es para el mundo. Is for the world. Es para el diablo. Is for the devil. Todo lo que ocurre en nuestra vida. Everything that happens in our life. Es por la bendición de Dios. It's because of the blessing of God. Hay gente. There's people. Que no entiende lo que es la bendición. That don't understand what blessing is. Hay gente que no entiende cómo recibir la bendición. And there's people that don't understand how to receive the hay blessing. Gente que no entiende cómo ganar la bendición. And there's people that don't know how to win the blessing. En Medio Oriente. In the Middle East. De donde somos la pastora y quien le habla. Where the pastora and myself are from. La bendición. Blessing. Del padre. Of the father. Es para quién. Is for who. Para el primer hijo varón. For the firstborn male de la familia. Of the family. El hijo, el primer hijo varón. The firstborn male de las familias de judías. Of the Jewish families. En Medio Oriente. In the Middle East. Son los que se quedan con toda la bendición. Are the ones that keep the entire blessing. Ahora diga conmigo, ¿por qué? And say it with me, why? Porque Dios lo quiso así. ¿Cuántos dicen amén? Because God wanted it that way. How many say amen? En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. El hombre mayor. The eldest de todos los hermanos of all the brothers, era quien iba a dirigir la empresa was the one that would direct the company, y todo lo que hay and everything that there is, luego de que el padre partiera. After the father passed away. Diga conmigo herencia. Say it with me, inheritance y bendición. And blessing. Es muy importante. It's very important que usted instruya a sus hijos for you to instruct your children para seguir la bendición to follow the blessing que usted y su esposa consiguieron. That you and your wife obtained. Yo he visto hombres multimillonarios, I have seen multimillionaire men, trabajadores, hard workers, morir
die, y por sus hijos ser un desastre, and because their children were a disaster, lo que el padre consiguió en 50 años, what the father obtained in 50 years, ellos lo despilfarraron en un solo año. They ruined it in just one year. Perdieron todo. They lost everything. ¿Por qué? Why? Porque no fueron instruidos, because they were not instructed, formados, formed, preparados, prepared, para continuar la herencia. To continue the inheritance. Diga conmigo, voy a preparar, and say it with me, I'm going to prepare, a mis hijos, my children, con la bendición, with the blessing, para que sigan mi herencia. So they can continue my inheritance. Y luego tus hijos instruirán a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos, y llegarán a ser una familia de renombre, porque Jehová los ha instruido, los ha bendecido. ¿Cuánto le aplaude los que van a instruir a su familia para la bendición de Dios? And your children, aleluya, will instruct your grandchildren and their grandchildren, and you will have a generation of prosperous children. How many know this? Say amen. Diga conmigo, yo y mi casa, say it with me, my house and serviremos, I a Jehová. Will serve the Lord. No es solo el padre y la madre, it's not just the mother and the father, sino que los hijos también, but the children also. Prepáralos. Prepare them. Para que cuando tú partas al cielo, so when you pass away to the heavens, tus hijos sepan cómo mantener, your children will know how to maintain, las herencias y las heredades que has conquistado en la tierra. The inheritance that you have conquered on earth. He visto predicadores maravillosos de multitudes. I have seen multitude of wonderful preachers que partieron con Dios, that passed away with the Lord, y sus hijos, and their children, no supieron cómo seguir, did not know how to follow, esa bendición, that blessing. Pero diga conmigo, yo voy a preparar a los míos. But say it with me, I'm going to prepare mine. Yo le hablo a mis hijos desde pequeños, desde que ellos nacieron. I talk to my children since they were born. Siempre les he enseñado. I have always taught them. Y no les he hablado solo como hijos, and I don't just talk to them like sino children, como discípulos. But also like disciples. Les enseñé a comprar y vender. I taught them how to buy and les sell. Les enseñé a ministrarse. I taught them how to minister themselves. Porque si usted deja a los chicos, because if you let children, se gastan todo. ¿Cuánto dicen amén? They waste everything. O usted no fue joven. Or you weren't young. Hay plata, gastala. There's money, waste it. No, hijo, tener que ahorrar. No, son, you need to save. Instruye al niño en el camino de Dios. Construct your child in the ways of the Lord. Y jamás se apartará del camino. And he will never depart from the way. Y yo le aseguro que un hijo instruido, discípulo suyo, de su padre, de su madre, and I assure you, a son discipled by his mother and his father, será un hijo y una hija triunfadora, porque ha tenido la escuela del Señor. ¿Cuánto le aplaude los que le enseñan a la bendición a sus hijos? Will be a child instructed by the school of the Lord, and how many applaud that teach the teachings of the Lord to their children? Y le voy a enseñar algo, and I will teach you something, que a mí me hizo mal. That was bad for me. Como hijo, as a child, a mí me daban todo gratis. They would give me everything for free. Yo era ese niño caprichoso, I was that spoiled kid, que tenía todo, that had everything. A mí me daban todo. They gave me everything. Pero todo, le digo todo. When I say everything, I mean everything. Porque mi madre, because my mother, quería cubrir su falta de presencia, wanted to cover her lack of presence, con money, with dinero. Entonces el chico tenía todo. So the kid had everything, pero no tenía su madre. But he didn't have his mother. Y cuando crecí, and when I grew up, crecí con un sentimiento, I grew up with a sentiment, de que mi madre me lo daba todo, that my mother would give me everything. Y que quemaba, regalaba, despilfarraba. Total, yo sabía que siempre había más. I would burn, I would throw away, I would give away. I always knew there was more coming. Y así no valoraba las cosas. And I didn't value things that way. Cuando tuve 21 años, when I was 21 years old, Dios trató con mi vida. God treated with my life. Puse un restaurante. I put up a restaurant. The good restaurant. Un restaurante bueno. The Italian restaurant. Comida italiana. Yes. Yes. In Argentina. In Argentina. The best restaurant in Argentina in la zona sur. El mejor restaurante en Argentina in the south. Puse mis coches en el restaurante. I put my cars in the restaurant. Puse mis joyas en el restaurant. I put my jewels in the restaurant. Puse todo en el restaurant. I put everything in the restaurant. Y Dios me dijo, and God said, niño caprichoso, you spoiled kid, te voy a sacar todo. I'm going to take everything.
En 8 meses. In 8 months. Perdí los autos. I lost the cars. Perdí la joya. I lost the jewelry. Perdí el dinero. I lost the money. Y perdí and algo lost something que siempre estaba. That was always there. Hola, madre. Hi, mom. Necesito un prestamito. I need a little loan. Hola, padre. Hi, father. Necesito un chequecito. I need a little check. Y del otro lado decía, el número que usted está llamando no se encuentra y ya está fuera de servicio. The other side it said, the number se cerraron todas las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Mi padre se cansó. My father got mi madre me tenía cansado. My mother said she was tired. Despilfarras todo. You ruin te compramos auto, camioneta, dinero, casa, todo lo tiras. Diga conmigo, arreglate. Say it with me. Fix yourself. Más fuerte, arreglate. Stronger. Sin vergüenza. You're shameless. Ese le dijo con ganas, Oh yeah, you said that one like you wanted it. Pero fue lo mejor que me pasó en la vida. But it was the best thing that happened to me in life. Diga conmigo, me independicé. Say I became independent. Eso para alguno de ustedes, dile corta el cordón umbilical, hermanito. And some of you tell your brother cut the umbilical cord. Salvador. Salvador. En mi barrio, in my hood, todos sabían que yo era el dueño del restaurante. Everyone knew I was the owner. Buenas, con el cinto así, buenas. Good afternoon with my belt like this. Y tenía un prestigio. And I was prestigious. Cuando perdí todo, when I lost everything, andaba en una bicicleta. I was in a bicycle. Pedaleaba con una. I would pedal with one. Y le faltaba el otro pedal. And the other pedal was missing. Tenía que esperar que gire para volver a pedalear. I had to wait for it to come around so I could pedal again. Y usted sabe que cuando uno está en la gloria todos te aman. And you know when you're in the glory everyone loves you. Cuando te caíste, when you fall, ni Satanás estaba ahí. Not even Satan was there. Ni Satanás para molestarme, aunque sea nadie. Not even Satan to bug me. Nobody. Y vio como son las risas. Ay, perdiste todo, qué lástima. Voy a tener una gana de dar. And people would laugh and they would say, espérate oh, nomás, espérate tantito. And I would tell them, just wait a minute. Diga conmigo, fue un trato de Dios. Say it with me, it was a treatment of God. Pastor, ni leche para darle a Lumila. Pastor, I didn't even have milk for my daughter. Hace 20 años atrás. And I'm talking about 20 years ago. Y sentía la risa de los que dicen ser amigos y no lo son. And I felt the laughter of those that said were my friends, but they were not. Pero conmigo, Dios say it with me, God sabe cómo tratar con nosotros. Knows how to treat with us. Iba a la iglesia I would go to church, y estaba medio tibio. And I was lukewarm. Estaba un pie con Dios, un pie con el diablo. I had one leg with God, one leg with the devil. Entonces Dios dijo, a este lo voy a moldar. And God said, I'm gonna mold this one. A mí Dios me amoldó a la fuerza, a los golpes. ¿A cuántos fueron amoldados a los golpes? Levanta la mano. God molded porque si no, yo no entendía. ¿Cuántos dicen amén? Because if I didn't, yo con amor me abusaba del amor. Hay gente que se abusa del amor. There's people that abuse o sea love. Que como sabe que te aman, te abusas. They know because you yo me abusaba del amor de Dios hasta que Dios dijo, me tenés cansado. ¡Pa, pa, pa, pa! I would abuse the love of God and God got tired of it. Escuche. And listen. Me subí a un bus. I got on a bus. Para ir a la iglesia. To go to estaba church. Mal, hermano. Me quería bad. Suicidar, no quería saber nada. I wanted to kill tu tío perder dinero, has perdido todo, pastor. If I lost the money, I felt like I lost everything. No quería saber nada con nada. I didn't want to know anything about anyone. Hasta la ropa estaba agujereada ya. Even my clothes was ruined. Y llamaba, viejo, vieja. And I would call. Llamaba al tío millonario, tomátela. Todo, Dios cerró todas las puertas. I would call my uncle and no one answered. God closed all the doors. Que yo acostado sabía que llamaba y siempre estaban. I knew laying down that I would call and they would always be there. Pero gracias que Dios lo hizo. But thank you God that he did that. Un día dije, no doy más, Dios. One day I said, okay God, I don't prefiero morir. I'd rather die. Que llevar esta vida. Than to live this life. Y algo me dijo, anda a la casa de Dios. And something said, go to the house of the Lord. Pastora. Pastora, pedí monedas para subir al bus. I asked for dimes to get on the bus. Porque no son como los de Miami que eran gratuitos en esa época. Poníamos las moneditas y no lo subí. Where they were free. If you didn't have money, you couldn't get on. Y yo me veía subiendo al bus. And I saw myself getting on the bus. Y yo tenía camioneta 0 kilómetros. And I had trucks with 0 kilometers. Mire pastor. Lo que es estar tibio con Dios. Look at what being lukewarm with God does. Y no me olvido nunca una monedita. And I never forget one coin, dos moneditas, two coins,
3 moneditas. 3 coins. Me fui al fondo. I went to the back. Edín, poneme una silla acá, por favor. Me fui al fondo del bus. I went to the back of the bus. La pastora estaba al lado mío. Pobrecita, ella siempre está. Mándale un besito a la pastora. Toda mi locura ha estado siempre al lado mío. Te amo, my darling. Give an applause to the pastora with all my craziness. She was always next to me. Si yo le contara las cosas que pasó esa mujer. If I tell you the things that woman went through. Un día vinieron. One day they came. No, no, acá, acá. Oh, no. Un día vinieron, me pusieron un revólver así acá. They put a ¡te voy a matar, hijo! Y la pastora, no lo mate. And the pastor, I said, no, don't kill him. Se me va, mi amor. My love is leaving. Gracias, mi amor, estoy vivo. Gracias. Thank you, love, I'm still alive. Arruinado. I was ruined. Me senté al fondo del colectivo. I sat at the back of the bus. Miraba a la pastora, pobre. I looked at the pastora, poor her. Digo, Dios, hábleme. And I said, God, talk to me. No aguanto más. I can't take this anymore. Tenía mi Biblia. I had my Bible. La abrí. I opened. Vio que a veces le pedimos, dame una palabra de alguna manera. Sometimes we ask for a word, we ask for something. Libro de Oseas. The book of Osea. Decía, yo te di todo. It said, I gave you everything. Lo que a muchos no le di en tu juventud. To many that I didn't give in their youth. Y tú lo despilfarraste. And you con el mundo. It with the world. Con la arrogancia. With the arrogance. Con los dioses paganos. With the pagan gods. Y perdiste todo. And you lost everything. Pero ahora, but today, si te vuelves a mí, if you come y predica me, mi palabra, and you preach yo my te word, daré 100 veces más de lo que te he dado. Y en ese bus, and in that bus vino el Espíritu Santo. The Holy Spirit y empecé. And I started shaking. Vino algo, pero vino un fuego del Espíritu. The fire of the Spirit came. Me veo ahora como si estuviera ahí. And I see myself now like if I was there. La pastora dice, ¿qué le pasó? Le agarró un ataque de epilepsia. Si este no es epiléptico. Pastora said, what happened? Did he have an epileptic attack? La gente miraba porque no entendía. People were staring. They didn't understand. Y me paré. And I stood up. Dije, Dios. And I said, God. Yo creo tu palabra. I believe your word. Y voy a predicar tu palabra. And I'm going to preach your word. Me bajé del bus. I got off the bus. Edín, íbamos a una iglesia que había 3 hermanas nada más. I así era. Estoy hablando hace sisters. 20 años atrás. I'm talking about 20 years ago. Había una viejita que cantaba. There was an old lady una porra that sang. Así tenía, unos pelos así, parecía una palmera. She had y ella decía, hair el amor like a de Dios. No había ni músicos, se veía, no había nada. There was nothing, there was no musicians. El amor de Dios. Y the yo estaba, hey, estaba como loco. And I was like the crazy guy. Porque la palabra había entrado en mi corazón. Because the word had entered my heart. Escuche tantito nomás. And listen to this little bit. Al mes. About a month. Yo ya no estaba más oprimido, estaba feliz. I wasn't oppressed. Sin dinero, pero feliz. Without money, but happy. Sin la espalda de mi familia, pero feliz. Without my family, porque but happy. Ya Dios había entrado en mi corazón. Because God had entered my heart. Y todos los domingos iba a la iglesia. And every Sunday I would go to church. Mire lo que le voy a decir. And look what I'm going to tell you. La pastora siempre me empujaba cuando yo era mundano para ir a la iglesia. The pastora would always push me when I was mundane. Digo, déjame de hinchar con esos locos. Digo, anda, vamos a aplaudir y deja lo que te toque. Déjame que estoy tomando una cerveza. I would tell her, leave me alone, I'm drinking a beer. Let them put hands on después you, de ese encuentro con Dios. But after that encounter with God. Vamos a la iglesia. Let's go vamos church. A la iglesia. Todos los días quería ir a la iglesia. Me decía, vamos a la iglesia. And she would tell me, you want to go every day, and I would tell her, let's ya go conmigo to church. Cambió la situación. The situation changed. Hasta que Dios no trate con usted. Until God does not treat personalmente, with you. Personally. No importa que le hable su esposa, su esposo, es Dios que le tiene que hablar para que cambie de una vez por todas. Cuánto le aplauden los que aman estar conectados y tener un trato personal con Dios. Dios va a tratar con ustedes. Antonio, aplaude los que saben que Dios va a tratar con tu vida. Dios va a tratar con tu familia. Dios va a tratar con tu pariente. God will treat with your family, with your parents, with your spouse. He will treat with them. ¿Cuántos tienen familia que necesita ser tratada por Dios? Levante la mano. Tráigalos a su mente ahora. Now, tráigalo. To your mind right y diga now. Conmigo, Señor Jesús. And say it with me, Lord Jesus. Le pido
Today I ask que trate you con mi familiar, for you to treat with my family, que está a la distancia, that is at a distance, que tenga un encuentro, for them to have an encounter, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, y así pueda recibir, and they can receive, la presencia de Dios, the presence of God, y cambiar para siempre, and change forever, como yo cambié. Amén, amén y amén. Aplauda a los que saben que viene un cambio en su familia. Aplauda a los que saben que viene un cambio. Ay, Allah, know that a change is coming to your family. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Sit down, please. Tomen asiento, por hoy favor. Nos vamos a las 8 de la noche. Today we're leaving at 8 p.m. Pastor, pasó un mes. Pastor, a month passed. Y yo seguía. And I was still riding. Y algunos en el barrio, los vecinos decían, ahí el restaurante. And some in the hood would say, ya va a venir, tranquilo. And I would tell them, come in, relax. Pero estaba feliz. But I was happy. Recibo un llamado, dice, aló, Milad. I receive a call and they said, hello, Milad. Soy Ricardo Biasotti. I'm Ricardo Biasotti. Ven que quiero hablar contigo en mi oficina. Come to my office, I want to speak to you. Era un hombre. It was a man. Muy bendecido, amigo de la familia. Very blessed, family friend. Amigo de mi madre. My mother's friend. Compañerito. Sí, Ricardo, ya voy. ¿A dónde? I said, of course, I'm going. Where? Me puse el único traje que me quedaba. I put on the only suit I had left. Zapato, zapatito. And my shoes. Perfumito. My perfume. Tren. Train. Y yo miraba el tren, digo, otra vez en tren, pero estoy contento. I entered the train. Ya lo tomaba diferente porque Dios había tratado conmigo. ¿Cuánto dicen amén? But I saw it differently because God had treated with me. How many say me amen? Fui como si fuera, póngale, en la capital de New York o de acá, el mejor lugar. So think about it as ¿a dónde fuimos ayer, pastora, con el pastor? ¿A dónde fuimos? El barrio. Tais, Viena. Fui a Viena de Buenos Aires. I went to Viena of Buenos Aires. Un edificio que haya. It was a building. Y yo entraba con la actitud, diga conmigo, la actitud es todo. Say it with me, attitude is everything. Aunque usted esté pobre. If you act poor. Hello, hello, yes, hello, yes. Even if you're poor, you need la a actitud es todo. Si no te amas vos mismo, no te va a amar nadie. ¿Cuántos dicen amén? If you don't love yourself, no one will love you. How many say amen? Entré, piso 50. I entered, I went to the 50th floor. Sí, sí, ya lo va a hacer, la secretaria, ya lo va a atender, pa, 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 hasta que me senté con él. The secretary attended me until I sat. Bueno, me va a ofrecer un trabajito, algo. Well, I was wondering, is he going to offer me a job? Se apiadó de mí. He has mercy on me. Me dijo, ¿cómo estás, Milad? He said, Milad, how are you? Me enteré lo que te pasó. I heard about what happened. Me contó tu madre. Your mother told me. Digo, sí, a veces está arriba, otra vez está abajo, ¿vio? Le decía yo. I said, yeah, sometimes you're up. Todo lo que sube baja, ¿cuánto dice? Amen. Everything that goes up must come down. How many say amen? Y sacó una caja, abrió así un cajón que tenía y sacó una caja así. And he took out this box. De zapato. Of shoes. Bueno, un zapatito. I said, okay, well, shoes. No viene mal. They're not bad. Cuando abre así. When he opens it. Todo faco de dólares, uno al lado del otro, así. Tac, tac, all the tac, dollar tac, bills tac, next to each other. Todo de 10,000. All 10,000. Stacks of 10,000. Esto es para ti. He said, this is for you. ¿Cómo? I said, how? Esto es para ti. He said, this is for you. No lo malgastes. Don't waste it. Dicen amén. How many say amen? Porque ya me conocían que yo era bravo. Because he knew me. He invitaba a todo mad. El mundo, no me importaba nada. Si total siempre había, la caleta estaba llena. I invited pero la caleta no era mía, era de always. Mis padres. ¿Cuántos dicen amén? But it wasn't mine, it was my dad's. Agarré la caja así. I got the box. Ay, alá, amarra, ay, alá. Escuche. And listen. Me fui con la caja de zapatos y me subí a un tren. Tenía para pagar. Me subí al tren con mi caja de zapatos. Iba temblando. Ja, 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 ja. Cuando le muestro a la pastora, le digo. When I show the pastora, ¿a quién robaste? She said, who did you rob? Digo, ¿te acordás del bus? Dios dijo que si me vuelvo a él me iba a dar 100 veces más. Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Cuánto le aplaude a los que le crean al Dios Todopoderoso. Apláudale. Dios lo hará contigo. Dios lo hará con tu familia. Dios te dará todo si te vuelves a él. ¡Oh, ja, ja, ya! Apláudale, apláudale. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo,
Dios. I love you, vuélvete now. A Él. Go back to en el nombre de Jesús, in lo que el diablo Jesus, te robó de la herencia stole, de tu padre, de manera milagrosa viene 100 veces más, pero vendrá por otro lado, vendrá por donde menos lo espera. Lo que te corresponde, pastora, Dios te lo da, no lo creas perdido. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, y vienen cosas grandes para ti y tu casa. ¡Ayala! ¡Arrajaba! Spirit of the Lord is in here. Spirit of the Lord is in here. Adórenlo, 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 adórenlo. Worship him, worship him, worship him. ¡Adórenlo! Espíritu Santo, ven, ven. Llama al Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, hijo. Llámalo, llámalo y Él vendrá. Él vendrá. Invade este lugar. Los cielos y la tierra hoy te cantan. Y toda la pasión hoy te proclama que tú eres santo, que tú eres digno, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai está aquí, hijo. Adonai is here, son. Adonai está aquí, hijo. Adonai is here. 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 Adonai is Itarama, viene la bendición que tanto anhela mi hermano. Cristo lo ama, a usted, a su familia, a su casa. Tú y tu casa son de Dios. Adórale, Adona, Adona, Adonai está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Tómalo, 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 tómalo. Tú que miras a la cámara, se lleno de su poder. Alfarero, se lleno de su poder. Tómalo, tómalo. Cielos abiertos para King Jesus, para el alfarero, para CCRM. Tómalo. Take it, take it, take it, take it, take it. The new time for this church, the new time in your soul, the new time for these people. Dile los cielos y la tierra hoy te cantan, y toda la pasión hoy te proclama que tú eres santo, que tú eres digno, Adonai. Hay ángeles que suben, hay ángeles que suben. Tu bendición está aquí, hijo. Take it, take it. Ustedes dos, Salvador, ellos dos. Ellos dos, venga, 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 sí, hija, usted, usted, venga, 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 venga. ¡Ajá, ya la jama, jama! ¡Hay fuego! ¡Oh, Señor! Si rompieses los cielos. ¡Adórale, adórale! Para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Señor, oh, Señor. Han pasado por momentos difíciles, han pasado por momentos de prueba, pero el Espíritu Santo les dice: hoy se corta la prueba, hoy en esta mañana se corta la prueba, y yo los voy a empoderar con una economía poderosa, y vendrá de manera milagrosa, porque está tratando con tu corazón, hijo. Ahí está, tómalo, 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 tómalo. More, 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 tómalo, tómalo. Más, más, llénalo, llénalo, llénalo. Dios te necesita aquí. Dios te ama, hijo, a ti, a tu esposa. Él te necesita. Tómalo, tómalo, tómalo. Llénalo.
Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. El Espíritu de Dios está aquí. Espíritu Santo, ven. Dile, invade, invade este lugar. Sí, Señor. Espere. Ven con tu esposa, Evelyn, ven rápido. El Espíritu de Dios, Señor, está aquí. Cierra tus ojos y adórale. Adórale, 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 adórale. Hoy la economía está abierta en esta casa. La economía está abierta en tu casa, Evelyn. Por cuanto has guardado tu corazón, por cuanto no has rechazado mi palabra. Y uno de los corazones más amorosos de esta casa está en ti, en tu familia, hijo. Por eso viene la economía. ¡Llénalo! ¡Ay, alahama, rahama! Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ¡hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Invade este lugar! ¡Sí, Señor! Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, hermana. Dios la trajo a usted. Él es su esposo. Dios los trajo con un propósito. Varón, tú eres un varón de guerra y Dios te ama. Todo lo que ha pasado queda en el atrás. Prepárate, porque Dios va a poner una espada de doble filo para que estés aquí en esta casa junto a tu esposa y venga un nuevo tiempo. Deme su mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por este matrimonio. Y que todo lo que has vivido, varón pasado, se corte en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te unja para servirlo a Él. Y que todo dolor que haya en tu corazón se corte en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Mientras más duro es el hombre, Dios más lo usa. Mientras peor seamos y hayamos sido afuera, seremos los mejores acá adentro. Dios me dice: Saulo, hoy Dios te unge tus ojos, tu cabeza, tu cuerpo, para que deje de ser Saulo y te conviertas en Pablo. ¡Ay, alá! El Espíritu de Dios está sobre ti. Y de lo peor yo hago lo mejor. Porque Él lo hizo conmigo. Y Él lo quiere hacer contigo. Toma esa palabra. Su presencia está aquí. Your presence is here. Su presencia está aquí. His presence is here. Su presencia está aquí. His presence is here. Adórale, hijo, adórale, adórale. Worship Him, worship Him. Te amo con mi alma, Señor. I love you with my soul, Lord. Hoy Dios te limpia. Porque tienes un corazón de Dios, pero tienes que limpiarlo. Tienes que limpiar el pasado. Límpialo, Padre, en el nombre de Jesús. Límpialo, 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 límpialo ahora. Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Denle un aplauso a la presencia del Espíritu Santo, apláudale. Applaud the Holy Spirit. Prenda las luces, por favor. Turn on the lights, please. Vamos a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Continue. How many say amen? Eso lo aprendí de mi apóstol. El apóstol puede predicar 4 horas. I learned that from my apostle. Bajo la unción. 4 hours under the anointing. Y fluye y se levanta y recibe y volvemos a recibir la palabra. And he flows and gets up. Y a tu hermano, come, aliméntate. Tell your brother, eat. Come y bebe, porque largo camino te espera. Eat and drink, because it's a long way. Tiene mucho for trabajo you para CCRM. A lot of work is coming for CCRM. Escuche, quiero seguirle con el testimonio. I want to continue with the testimony. Fui con la caja de zapatos. I went with the shoebox.
Y lo primero que hice, and the first thing I did, fue sembrar en Dios. Was to sow in God. ¿Cuánto le aplaude los que reciben y saben sembrar en Dios? How many applaud those that receive and know how to sow in God? ¿Y cuánto le aplaude los que no reciben y también saben sembrar? And how many applaud that? Porque no hay que esperar para dar, hay que dar para esperar recibir. ¿Cuántos dicen amén? We don't have to wait to give, we have to give to wait. Mano, casi 22 años. Almost 22 years. Cuando salí y vi la bicicleta. When I got out, I saw the bicycle. No tenía casa todavía en ese momento. I still didn't have a house at that time. Cuando vi la bicicleta sin un pedal. When I saw the bike without a pedal. Dije, diablo. I said, devil. Espérame ahí. Wait for me right there. Le dije a la bicicleta, no te muevas de acá, ¿eh? I said, don't leave there. Que tengo algo para mostrarte. I have something to show you. Salvador, fui y me compré la mejor camioneta 4x4 Chevrolet Blazer azul metalizada que ni los empresarios tenían. Salvador, I went to buy the best truck, the Chevrolet. Apláudale fuerte, apláudale, ¿qué? Somos hijos de Dios. Not even the businessman had it. Applaud if you're a child of the Lord. Eléctrica, no me olvido nunca. I never forget, it was electric. Cuando me subí, dije, es esta. La patente era 777, no me olvido nunca. The patent was 777. ¿Cuál es el número de Dios bíblicamente? What's the biblical number of God? 777. 777. ¿Cuál es el número del diablo bíblicamente? What's the number siéntate, of hijo, the tranquilo, devil? Siéntate. 666. It's yo 666. Camioneta con 666 no quiero ni regalada. I don't even want a gifted truck. Nada que tenga el número 666 no quiero. Nothing with the number 666 on it. 777, dije, ya está la señal del cielo. 777, I said the sign of heaven is here. Me subí. I got on. Adoración. Worship. Volví a casa. I came home. La estacioné al lado de la bicicleta. I put it right next to the bike. Y la miré. And I looked at it. Y hablé con ella. And I spoke to it. Yo se me he chiflado, hablo con las cosas. I'm a little half off. I talk to things. Le dije, ¿viste? And I said, you see? ¿Viste? You see? Te agradezco igual. Thank you, either way. Porque pude ir a comprar al mercado con vos. Because I could go shopping with you. Pero fuiste parte de mi pasado. But you were part of my past. Fuiste parte de mi proceso. You were part of my process. Esta camioneta this es truck. Parte de mi presente y mi futuro. ¿Cuánto ya sabe que el presente y el futuro siempre será mejor? Siempre será mejor y eso viene para ti. Eso viene para ti. Se termina el proceso y viene la bendición. Viene la prosperidad. Viene la victoria. It's part of my present and the future. How many applaud that know that the present and the future is part of your victory? Sit down, please. Por favor, tomen asiento. Ah, y Edín, vos no sabés cuando salía del barrio. And Edín, you don't know when I got out. Y todo lo que me decían, ¿y la bicicletita? And everyone that said, the bike. Pasaba y lo veía en la puerta ahí que estaban manguereando. I would look at them at the y le hacía así, vecino, le hacía con el codo, tac, tac, tocaba la vecina, tac, tac. I would look at them and I would say, hi, neighbor, and I would honk claro, the horn. Dice que Dios va a avergonzar a aquellos que se rían de ti. ¿Cuánto dicen amén? That God will embarrass those that laugh porque at you. No era, ya no era mi orgullo, era mi Dios que me estaba bendiciendo. Because it wasn't my pride, it was my God that was blessing me. ¿Se da la cuenta de una camioneta de orgullo y una camioneta que te la dio Dios? Do you realize the difference between a prideful truck and a truck that God gave you? El que la maneja cambia. The one that drives it changes. Y usaba la camioneta, pastora. And I used the truck, pastora. Para llevar a los hermanos. To take the brothers. Me acuerdo que una hermanita le dijo a la pastora, no me podrá pasar a buscar, pastora, ahora que Dios le dio camioneta. Bueno, no era pastora, era Sabrina, hermana Sabrina. At the time, I remember sí, le digo, claro. And digo, bueno, debe venir ella y el esposo. And I said, of course, you're 497 hijos salieron, Salvador. 495 kids came out of that house. Hasta arriba de los techos iban, pero yo los llevaba. ¡Vamos, Cristo, 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 Cristo! They were on the roof, but I would still take them. Y los llevaba todos, feliz. And happily I would take everyone. Y ya era como un mini recorrido, un bus. And it was like a mini bus. Pero era la camioneta de Dios. But it was a truck of God. No era mía. ¿Cuántos dicen amén? Mine. And how many say amen? Empecé a congregar, a congregar, a congregar, a congregar. I started congregating and congregating and congregating. Y cuando tú congregas, and when you congregate, la bendición se enciende. The blessing turns on. El motor de la bendición empieza. The motor of blessing turns on. Otro llamado más. Another call. Aló, hijo. Hello, son. Mi padre. It was my father. Desde Canadá, Montreal. From Montreal, Canada. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Para toda la gente hablan en francés. Those that speak French. Buenos días. Dice, hijo. He said, de la nada, pastora, pero de la nada. Out of nowhere. Voy a Argentina. I'm going to Argentina. A los meses, 4, 5, 6 meses. 4 to 6 months. Okay, ¿a qué vienes? Voy a poner empresa de exportación de carne.
He said, I'm going to put a butcher shop. Y tú vas a trabajar conmigo. And you're going to work with me. Yo cuando él hablaba, dice, gracias a Dios, este es el número. Amén, amén, sí, claro, lo espero. And I would say, of course, I'll wait for you. Puso una de las compañías más grandes de exportador de carne de Medio Oriente y Argentina. So he put one of the biggest Middle East and Argentina meat export. Se llamaba Canasia. It was called Canasia. Porque conectaba Canadá con Asia. And it connected Canada with Asia. Y pastora, me volví un especialista en la carne. And I was a specialist in meat. Si hay algo que tenemos los judíos es que somos como José. If Jewish people have anything, it's worth no entendemos nada. We don't understand anything. Pero lo que tocamos se vuelve oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que usted tiene eso? ¿Lo tiene? And how many know that you have that? Dice que Potifar puso todo en mano de José. It says Potiphar put everything in Joseph's hand. Porque todo lo que José tocaba prosperaba. Because everything that Joseph touched would prosper. Diga, yo lo tengo, yo lo tengo. Say, I have it, I have it. El negocio de su patrón es prosperado gracias a usted. The business of your boss has prospered thanks to you. La única que dijo sí, señor, es la evangelista. Muy bien. The only one that said yes, su casa sir, es bendecida porque usted está. Usted es la bendición de Dios para los que lo rodean. ¿Cuánto le aplaude los que saben que son ustedes la bendición para los que lo rodean? How many know that you are the blessing for those around you? That's why your house is blessed. En esa empresa, and in that company, tú eres la bendición para el gringo. You are the blessing eres for the tú, white Edín. Guy. It's you. Si un día te mueve de ahí, la empresa de él cayó. Anótalo. You leave, mientras tú estés ahí, falls. Crece y crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque los que estamos bendecidos y somos sembradores, somos prosperados. Why? Because those that sow and believe are prosperous. Y la Biblia dice, te bendeciré. The Bible says, I will bless y será you, de bendición para otros. And you will be a blessing for others. Pastora. Pastora. Todo el mundo me pedía carne a mí. The entire world would ask me for meat. Camiones y camiones. Trucks and trucks and trucks. Diga conmigo, camión de carne. Say the truck of meat. Más la bendición de Dios. Plus the blessing of God. Camiones de dinero. Equals trucks of money. ¿Me entiende? Do you guys understand me? Y yo recibía y daba, recibía and I would y daba, receive, recibía and I would y congregaba, give. Recibía y congregaba. And I would receive and I would congregate. Llegó un momento. There's a time that came que tenía tanta carne that I had so much meat, que iba por los barrios a darle a los pobres. That I would go to the hoods and I would give some to the llegaba poor. Con el camión que me sobraba. And I would go with the iba a la casa de over. Toda la gente humilde, los barrios humildes. And I would go to the humble con los que trabajaban, tocar la puerta, dale carne. Vos queda tranquilo que te la van a recibir. Tic, tic, todo. Sí, 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 gracias, gracias, Dios le bendiga. And everyone would receive it. They would say, God bless you. Puse un comedor. I put a dining table. Y le empecé a dar de comer a la gente necesitada. The people that were needy. Y había recibido muchas palabras. And I received a lot of words. Estoy hablando en un proceso de unos 6, 7 años que pasaron. About 6 or 7 year process, de la bicicleta hasta este momento. From the bicycle to this time. Todos los predicadores me decían, vas a ser un predicador. All the preachers would say, you're going to be a preacher. Dios me dice que tendrás tu ministerio. God says you're going to have your ministry. Yo decía, bueno, ojalá. Said, okay, yo hopefully. Vendo carne, pero I sell meat, but okay. El primer pastor que se dedica a la carne. The first pastor that dedicates to meat. Está carnal el pastor. He's fleshly. Y cuando venía la gente. And when people would come. Ya me decían, pastor, me decían. No, hermano, yo no soy pastor, yo estoy dando de comer. Gracias, I'm yo soy hermanito. You. I'm your brother, I'm not a ¿me pastor. Me puede orar. They would say, can you pray for me? Yo le oraba por fe. And I would pray by faith. La iglesia decía, vayan, evangelicen, oren. And the church would say, go evangelize. Father, in the name of the Lord. Padre, en el nombre de Jesús. Take the power of God. Tome la poder de Dios. Y caían así de. And they would fall. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, se sanaba, Father, se liberaba. Jesus, they would heal, they would deliver. Así comencé con la iglesia, pastora. And that's how I started the church, pastora. Dándole de comer a los pobres. Feeding the poor. Siempre que tú des, every time you give, Dios te va a bendecir. God will bless you. Eliseo, ¿qué fue lo primero que hizo antes de empezar el ministerio? First thing he did before starting the ministry. Mató los bueyes y le dio de comer a la gente. He killed the bulls and fed the people. Diga conmigo, el pueblo. Say it with me, the people. Es todo en la iglesia. Is everything at church. El pueblo es más que los músicos, que los predicadores, que el mismo templo. Usted es todo para Cristo. ¿Cuánto le aplaude los que saben que el pueblo es todo para Dios? Aplauda a los hijos de Dios. Aplauda a los que son hijos e hijas de Dios. ¡Apláudale! ¡Ay, Allah! Espíritu
tu hermano, dile a tu hermano, te amamos, en esta casa te amamos. Tell your brother, we love you in this house. Y le digo a ustedes y al alfarero, no me maltrate and a la gente. You and alfarero, don't porque mistreat people. Lo agarro a cintazo espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Because I will get you with some spiritual belt. Al alma se la ama porque Cristo murió por las almas, no por la silla. The soul, you love the souls because Christ died for the souls, not the chairs. Y así empecé a crecer gente y gente y gente started y gente. Growing and people and people and people. Y hoy la casa del alfarero. And today the house of alfarero. Los amo. Entonces, así, así pedí a darle el abrazo más grande del mundo. I can give them the biggest hace hug in the world. Hace 3 años que no los veo. It's about 3 years I haven't seen Dios me mandó a los Estados Unidos. Después de 10 años de ministerio, Dios me mandó para aquí. After 10 years in the ministry, God sent me to the US. Hemos predicado en estadios. We have preached in ¿cuántos stadiums? Mexicanos hay hoy en esta tarde? How many Mexicans en are here tonight? Viva México, hermano. Go Mexico. Estuve en el Estadio Azteca. Después googleélo. Pastor, mira su imagen, Estadio Azteca. Google me in the Stadium Azteca. 86,000 personas. Fue un momento más maravilloso en mi vida. 6,000 people was one of the most wonderful moments in my life. Hemos hecho tantas campañas multitudinarias, miles. Mírelo en YouTube, está todo ahí. We have done so many campaigns. En Argentina he predicado, en Colombia he predicado, en Europa he predicado, en Estados Unidos. In Argentina, in Colombia, in the U.S., in Europe. Pero ¿saben qué? But you know what? Siempre miro una pared. I always see a wall. Cuando viene el diablito a decirte. When the devil comes to say. Anda bien, eh. Hey, you're doing pretty good. La gente te escucha. People listen to you. Porque el diablo siempre quiere venir, ¿o no? Because the devil always wants to come, doesn't he? ¿Y sabe qué miro en esa pared? And do you know what I see on that wall? La bicicleta. The bicycle. No soy yo. It's not me. No es el pastor. It's not the pastor. Es Dios, hermano. It's God, brothers. Porque si no fuera por Él, if it wasn't for him, seguimos en esa bicicleta podrida. We would still be ¿cuánto le da la gloria y la gracia al único que la merece? Porque si no fuera por Cristo, nada seríamos. ¿Cuánto le aplaude al grande, al poderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¡A Jesús! ¡A Jesús! Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. ¡Adórale, adórale! Praise Him, praise Him. ¡Adórale! ¡Apague las luces, please! Turn off the lights. ¡Sí, Señor! Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. ¡Ahí está! ¡Invade este lugar! ¡Adonai! 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 ¡Tu venida está cerca! ¡Adórale, hijo! ¡Dale gracias! ¡Dale gracias a Cristo! Si la tierra hoy te cantan y toda la creación hoy te proclama que tú eres santo, que tú eres digno, Adonai. Hay ángeles que suben, hay ángeles que bajan, ángeles que suben. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo, 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 tómalo. Dios está tratando con la familia. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Wait, wait, wait. ¿Cuántos en esta mañana dice pastor? How many this morning say pastor? Quiero que Dios me prospere. I want God to prosper me. Quiero que Dios me dé una familia feliz. I God want to give me a happy quiero family. Que Dios me libere. I want God to deliver me. Y quiero darle siempre la gloria a Él. And I always want to give him the glory. Si está dispuesto a darle la gloria if a Él, you are willing to give him the glory, Dios te va a dar todo. God will give you everything. Quiero que vengas con tu familia aquí. Ven, I hijo, hija, ven, ven, ven. Sal de tu family. Banca. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies del Señor. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ven aquí con tu familia, ven. Come no vengas solo. Don't come by yourself. Da el paso de fe.
Porque si no das el paso de fe, Dios no puede obrar. God cannot work if you don't do the step. Ven aquí, abraza a tu familia, abrázalo. Hug your family. Abraza a tu hermano, a tu hermana. Hug your brother. Me pone muy feliz de verla, amén. Dios tiene grandes planes con ustedes, amén. Ven aquí, ven. Come over here. Ángeles que bajan, ángeles. No se quede nadie solo. No one stay by yourself. Hermano, abrázalo, abrázalo. Quiero que tome la. Quiero que piense si está solo, que el que está al lado es su familia. Porque alone, es su familia. Mi familia son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esta es su familia. Ángeles que bajan. Y quiero que le pida a Dios lo que anhela. ¿Qué anhela, hijo? Acuérdese. Remember, yo estaba en la bicicletita. I was in the bicycle, y Dios me ha dado no 100 veces más. Not 100 times more. Dios me ha dado todo, hijo. God has given me everything, todo. Everything. Pero yo siempre le doy las gracias a Él. But I always thank him. Porque yo solo no puedo hacer nada. Because I can't do anything by myself. No puedo ni cocinar un sancocho de gallina. I can't even cook some chicken. Ni unas tortillitas. With tortillas. Pero con Él. But with him, conquistamos el mundo. We conquer the world. Pero lo hace Él. But he does it. Nosotros somos el burrito. ¿Cuántos dicen amén? We're just the mule. How many say amen? El grande viene en nuestros lomos. The big one comes behind us. Que se llama Jesús. And his name is Jesus. Quiero que cierres tus ojos. I want you to close your eyes. Si me puedes dar un poco de string. And if you can give me some string. Quiero que cierre tus ojos. I want you to close your eyes. Porque hoy no hay liberación. Hoy Because es sanidad interior. No, mañana hay liberación. Healing. Tomorrow there's deliverance. Y quiero que recuerdes. And I want you to remember. Cuando estabas sin Dios. When you were without God. Cuando estabas solo. When you were by yourself. Cuando estabas sola. When you were alone. Cuando no había un peso en el bolsillo. When there was not $1 in your pocket. Para que nunca te olvides de donde Dios nos sacó. For you to never forget where God took us out from. Yo soy el Dios. I am the God que te escogí desde el vientre de tu madre. That chose you from the womb of your mother. Con un propósito. With a purpose. Y no olvides nunca. And don't ever forget. Que donde hoy estás. Where you are today. Yo te puse ahí. I put you there. Y te seguiré levantando. And I will continue to uplift you. Y te seguiré bendiciendo. And I will continue to bless you. Pero no dejes que el orgullo. But don't let pride. Que la vanagloria. That vanity. La superación personal. That personal arrogance. Que hagan creer que eres tú. Make you believe it's you. Porque ese día. Because that day. Lo perderás todo. You will lose it all. Siempre que te mantengas en Dios. Always maintaining God. Amándolo. Loving him. Respetándolo. Respecting him. Alejándote del pecado. Getting away from sin. Siendo fiel a tu pastor, a tu pastora. Being loyal to your pastors. Siendo obediente a tu casa. Being obedient to your home. Dios siempre te tendrá en la palma de tu mano, hijo. God will always have you in the siempre palm of his te tendrá con el corazón abierto. He will always attend you with an open heart. Y Él no te hará faltar nada. And he will not let you lack anything. Porque Él es un Dios de amor. Because he is a God of love. Oh, 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 muchos corazones van a sanar en esta mañana. A lot of hearts will be healed this morning. Mucha gente con dolor de la infancia. A lot of people with pain from their childhood, que tus padres te abandonaron, that your parents left you, que nunca recibiste el amor, that you never received love, de esa madre, from that mother, de ese padre, from that father. Pero la Biblia dice, hijo, but the Bible says, que aunque son, padre o madre te dejaren, even if your father and your mother leave you, yo jamás te abandonaré. I will never abandon you. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Welcome, Holy Spirit of bienvenido God. Espíritu Santo de Dios. Ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben. Ángeles que bajan, hay adórale. De anointing is in here. La presencia de Dios está aquí. ¡Oh, malo! Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ay, ángeles llénala, que suben, llénala, más, más, más.
sana, 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 sana. Ángeles que suben, take it, 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 take it. Toma el amor de Dios, hija, tómalo, 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 tómalo. Dios te ama, Dios te ama. Tómalo, hija, tómalo, tómalo en tu corazón. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo, 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 tómalo. Recibe el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. Recibe el amor de Dios. Tómalo, hijo. Tómalo. Dios te ama, hija. Tómalo, 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 tómalo. Catarrama. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entra en su corazón, Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. ¡Mor, mor, mor, mor! Tómalo, tómalo, hija, tómalo, 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 tómalo. Se libre en tu corazón. Sana el corazón. Sana el corazón. Sana los corazones, Padre. Jesús te ama, mi hermano. Ay, alaja más. Sana el corazón. Sana el corazón, Padre. Tómalo, 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 tómalo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, ven. Bendigo esta familia. Declaro bendición para esta familia. Que tengan un encuentro con Dios. Que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Que venga el tiempo de refrigerio. Espíritu Santo, ven. Llénate de su presencia. Los cubro con la sangre de Cristo. Hija, y todo aquello que quiera atacarte, todo aquello que quiera robarte la bendición, se corta ahora en el nombre de Jesús. ¡Ay, alaja, bajará! Abrázala, hijo. Arraja, los bendigo en el nombre de Jesús. Y que tengan un tiempo nuevo de bendición. ¡Ay, alaja! ¡Tómalo, tómalo! Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el enemigo hasta hoy llegó, pero hoy Dios pone la presencia en tu corazón, hijo, y le servirás a Dios. Servirás al Dios que te ha escogido desde el vientre de tu madre, guerrero. Arraja. Os bendigo en el nombre de Jesús. Tómalo, hijo, tómalo, 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 tómalo. Sé libre. Freedom, freedom, freedom. Freedom, sé libre. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Se llena de su presencia, hija. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, bendigo en el nombre de Jesús esta familia. Protégelos, cúbrelos, guárdalos, Señor. Y que nunca el enemigo pueda atacarlos. Que nunca el enemigo. Yo los he cuidado hasta aquí, los he protegido a usted y a sus hijos. Los bendigo y que ellos aprendan a seguir la herencia. Hija, aprende a seguir la herencia de tu padre. Hoy te doy la sabiduría para que te apegues a él y aprendas para que la bendición siga fluyendo. Te bendigo, Susana, en el nombre de Jesús. Declaramos bendición para ti, para tu casa. El fuego de la oración crezca. El fuego de la oración. Bendigo a este angelito que sea protegido por su presencia. Y que la mano de Dios los bendiga. ¡Ay! Holy Spirit, come, come. Holy Spirit, come. Sigue así y Dios te dará todos los deseos de tu corazón, hija. Habla de Él en todo lugar. Holy Spirit, come,
dile Adonai, Adonai. Hay más para ti, hija, más, 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 más. Se escucha el sonido de trompeta. ¡Mor! ¡Mor, mor, 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 mor! ¡Take it! 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 ¡Mor! ¡Mor, mor, mor, mor! ¡Take it! Más prosperidad, más prosperidad, Dios, más gloria, más fuego. Ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo, hijo. Tómalo. Jatala, más arraba, jatala. Tómalo, hija. Más, 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 más. Ay, la unción está aquí. Adonai, Adonai. Take it in the name of the Lord. Unjo tus manos para que Dios te dé más y más y más y más y más y más y más. Take it, take it. La unción está aquí en el altar. Tómalo. Tómalo, 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 tómalo. Chacarra, baja, va. Abre el corazón, ábrelo, 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 ábrelo. Mor, 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 mor. Límpialo, 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 límpialo. Ahí está, límpialo, límpialo. Catalajama. Sobre la unción del altar, la prosperidad aumenta el doble. ¡Tómalo! Adonai, Adonai, tu venida está cerca. ¡Mor, mor, mor, mor! Llénense de la fuerza de Dios. Llénense del Espíritu Santo. Pastor, pastora, vengan. Ustedes saben que lo amo, ¿verdad? Cuando he aprendido en todos estos años que cuando viene algo muy grande, Satanás se pone loco. Viene algo tan grande que ni se imagina. Por eso el enemigo está poniendo resistencia. Pero lo tenemos bajo la planta de los pies. La iglesia de la ciudad. Sé que puede parecer loco, pero las cosas de Dios son locas. Va a aparecer un lugar 3, 4, 5, 6 veces más grande para dentro de la unción del tabernáculo interno. Esto ya está lleno y Dios quiere más. Esta es la capital de los Estados Unidos y el diablo no quiere, pero lo tenemos bajo la planta de los pies. Usted es un gran varón de Dios. Usted es una gran varona de Dios. Toda la iglesia levante la mano hacia sus pastores, por favor. Amado Dios, creador de los cielos y de la tierra, gracias por mi familia, gracias por este matrimonio maravilloso. Tú me diste una palabra hace 7 años que conocería gente de Irán, con la cual usted quería hacer algo, y ellos son los únicos. Y su palabra se cumple. En el nombre de Jesús, declaro bendición del norte, del sur, del este, del oeste, del pueblo de Israel para ustedes.
Porque esto ya estaba escrito en el cielo desde hace años, cuando Cindy Jacob me dio esa palabra. Me dijo, Irán, de esa nación viene una bendición. Y Dios hará algo con esas familias. Y esto es lo que Dios está haciendo. La multiplicación del pueblo de Israel y de nuestro ancestro Abraham llega sobre ustedes. Adonai, Adonai, tu venida está cerca. Se escucha el sonido de... ¡Adórale, hijo, adórale! Los cielos y la tierra hoy te cantan, y toda la pasión hoy te proclama que tú eres santo, que tú eres digno, Adonai. Los cielos y la tierra hoy te proclama, la pasión hoy te proclama que tú eres santo, que tú eres digno, Adonai. Dile Adonai, 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 tu venida está cerca. Se escucha el sonido de... ¡Tómalo! Father, thank you for everything. Thank you for this beautiful church. Thank you for these beautiful people. Thank you, Lord. I love you so much. Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo. Gracias. Prenda las luces, por favor. Qué maravillosa presencia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo. Yo cumplí y Dios cumplió. Al año y medio de la bicicleta. Escuche bien, ¿está escuchando? Seguimos con la bicicleta. Al año y medio de la bicicleta, mi madre me regaló un departamento. Dios empezó a acelerar todo. ¿Cuántos dicen amén? Dije, madre, yo quiero una casa. ¿Cuántos son caseros? Levante la mano. Ah, quiero mi parque, mi parrilla, mi perro, mi piscina. Ayúdela aquí, hijo, ayúdela, por favor. Ayúdela, ayúdela. Me dice, bueno, tienes unos $100,000. Te estoy hablando de hace 20 años atrás. Pero bueno, fui a ver, escuche bien, toca, hijo, toca. Fui a ver una casa que me dio el broker para ir a ver y no me gustaba, hermano. Y al lado... Tú que eres broker. Había una casa. ¡Ay, papá! Parecía la casa de Donald Trump. Toda florida, flores, piscina. Yo la veía que hasta delfines salían de la pileta. Y le,
Y le llamo al bro, que le digo, mi amigo, la casa que me mandaste no, me, no es de mi piacere, de gusto piacere, de consumidores. Y dice, ¿no tenés otra por el barrio, por cómo está el barrio? Y dice, sí, al lado. Al lado, digo, ¿de la izquierda o la derecha? No, de la izquierda. Ya conmigo, la casa que me gustó a mí. Say the house that I liked. Digo, ¿cuánto vale? And I asked, how much does it cost? Tres veces más de lo que valía la otra. Three more times the cost of the other one. Digo, quiero ir a verla. And I said, I want to see Pero it. Usted no la alcanza. ¡Cállese la boca! Le dije. Ya había tomado autoridad ya. And they said, you can't afford that. And I, quiero ir a verla, quiet. Dije. And I said, show la me plata the house. No se haga problema. That's not going to be an issue. Que usted no la tiene, yo tampoco. If you don't have it, I don't have it either. Pero Dios sí. ¿Cuánto dicen But amén? God does. How many say amen? Espere, espere. And hold on a minute. ¿Qué casa me compré? And what house did I buy? La que no me gustaba o la que me gustaba. The one that I didn't like or the one that I liked. La que me gustaba. The one that I liked. Cuando Dios habla, promete. When God speaks, y cumple. He promises and he completes. A los que son fieles. To the ones that are faithful. ¿Cuántos quieren ser fieles con and Dios? How many want to be faithful to God? Diez, mi hijo. Tithe. Tres amenes. Todos quieren Only ser fieles, three pero amens. Everyone wants to be faithful. No funciona así, hijo. But no it se doesn't function like ojalá, that. Ojalá, mire, ojalá yo le dijera a usted, no diezme, total Dios le va a bendecir. Le estoy mintiendo. If I Porque told ni you a not mí to lo tithe, hace. I would be lying to you. Yo estaba necesitando algo y cada vez que necesito algo, refuerzo mi dar para que se acelere. I needed something and every time es I mágico. ¿Cuánto dicen amén? It's magic. Es loco. Amen. It's es espiritual. It's spiritual. Y antes de entregar a ese angelita, ¿cuánto anhelan algo? Algo poderoso. Levante la mano. And está anhelando. Deme sobre. ¿Usted le cree a Dios? You believe God. No lo escucho. ¿Usted le cree a Dios? Do you believe God? Dele lo mejor a Dios hoy. Give God the best. Tiene hoy y mañana antes de que el judío se vaya para darlo a la iglesia. No es para mí. Es para su casa, para la casa de Dios. You have to póngase de pie, póngase de pie. And it's not for me, it's for the house of the Lord. Deme aceite, aceite, Give por me favor. Some oil, please. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Así como usted me ha prosperado a mí. Just have you have prospered y solo usted me, lo ha hecho. And only you have done it. Porque usted me empobreció. Because you made me enter poverty. Y usted me ha bendecido. And you have blessed me. Le pido que todos los que sean fieles con usted. And those that are faithful with you. Los que sean fieles con la obra, con la iglesia. The ones that are faithful to the work, to con the sus church, pastores, con with CCRM. The pastors, with CCRM. Todos aquellos que siembren lo mejor. All of those that reap the best. De sus tesoros escondidos y ocultos. Of their hidden treasures. Tú les demuestres. For you to show them. Que lo que tienen no es nada. That what they have is y nothing. Y que usted lo multiplica. And you multiply it. Al 30, al 60. To the 30 y al ciento por uno and 101, cuando se lo dan al Dios de los dioses when they give it to the al God Rey of Gods, de Reyes y Señor de Señores to the King of King and amén, Lord of Lords, amén amen. Y amén corra, corra a buscar los sobres corra, corra, Run corra corre por tu milagro hijo corre por tu bendición Dios te lo dará blessing. Dios God te lo hará lo hizo conmigo you. Lo hará contigo cree he solo cree hijo solo cree y verás su poder solo Just cree y verás su gloria aprende a honrar a Dios ajá y ala jamás deme más sobre más glory. Sobre hijo deme más sobre no se vaya no se vaya no se vaya venga ah. Ven no te vayas hijo ven lo esperamos ven no te vayas sin tu bendición dame aceite Padre ungimos estos sobres y que tengan la unción y la bendición en el nombre de Jesús. Se escucha el sonido de trompeta. Adonai, Adonai. Dale uno a cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya tienen ustedes? Uno, dos, tres, cuatro. Que no se queden sin la bendición. Vienen grandes bendiciones para usted. Toda la gente que lo rodea va a venir a esta casa porque Dios lo va a usar a usted. Dios lo ama. Tu venida está cerca. Se escucha el sonido de tu
su diezmo ahora, tráigalo ahora, hágalo ahora, rompa los cielos, corre a dar a Cristo y que el milagro llegue, corre a sembrar, corra, 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 corra.